Jesús Cordero, aquí el director de todas las zonas cafetaleras, representando orgullosamente. Sí, claro, venimos representando a nuestra región, la zona de Los Santos, representando el café, que es el producto estrella de la zona, que nos da sustento, pasando todos los elementos del espectáculo en eso, tanto elementos del uniforme como en el repertorio. Y bueno, queremos dar la mejor impresión de nuestra querida zona de Los Santos. Y lo están haciendo. ¿Cuántos viñeros no voy a tocar? Hoy somos 102 músicos, en la delegación de Color Guard son 25 muchachas y el grupo de baile son 20 bailarines. Y bastante elegantes también. Muchas gracias, es lo que queremos representar también. Muchísimas gracias y los dejamos con esta banda que está engalanando el Festival de la Luz. Douglas Ibero, ¿reconocieron la pieza? A ver, ¿la reconocieron? Yo la tenía en la punta de la lengua. ¡Ay, qué mentiroso que es! Muy linda la banda de Café Tarrazú. Realmente una banda más de las nuevas. Vean que es la segunda participación apenas de esta banda. Y para los que reconocieron la pieza como Douglas y Verónica, la banda más fiestera de Percance, de la banda Percance. Cierto. Sí, sí, sí. Y es que ha sido uno de los elementos interesantes esta noche. Hemos tenido muchísimas bandas que han utilizado repertorio no solamente de música folclórica costarricense, sino también repertorio de algunos de los grupos más reconocidos. Anteriormente escuchamos con la banda de Pocosí, escuchamos algunos temas de Marfil por ahí, escuchamos temas de Son de Tiquicia y ahora estamos escuchando un tema de esta banda Percance, uno de los temas más populares, de hecho la banda más fiestera, en una versión para marching band de este grupo nacional. La banda de la zona de Los Santos, como lo mencionaron los compañeros, es una banda relativamente nueva, fue fundada en el 2014 y como decíamos, esta es apenas su segunda presentación. Vean que las bandas que han pasado, prácticamente tenemos 5 o 6 bandas que apenas por segunda vez, algunas y la mayoría por primera vez, se presentan en el Festival de la Luz.